Hola, ¿qué tal? Ya todos me conocen. Este es un video que quiero hacer en protesta a la situación que se está viviendo en medicina veterinaria y en todas las profesiones, pero en este momento vamos a hablar de la carrera de nosotros. Hay muchos colegas, y los llamo colegas de los demás y me disculpan, para mí no son colegas míos, porque no merecen ese respeto, ya que ellos no respetan a los demás. Hay muchos que se encargan de vivir escudriñando en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en el Instagram, en toda esta cantidad de redes sociales que hay ahora. ¿Quién está hablando? ¿Quién está punteando? ¿Quién está haciendo una publicación? ¿O quién está haciendo un video para comenzar a criticar? Y a mí me parece una falta de respeto. Porque mientras estamos pendientes de los colegas criticándolos de una forma grosera, queriéndolos obligar a hacer las cosas, a quitar ese video, como me ha pasado con un colega, ¿sí? Que el link es @GOLD1KUZ y que no da ni siquiera la cara, que no dice quién es, que no dice qué universidad es. Mientras estamos haciendo esto, el cáncer que está comiéndose a la profesión, como es el animalismo, ¿sí? Que están haciendo campañas cada 8 días, un fin de semana, y esto a nadie le importa. Y que están así, y que están haciendo todo huevo con el pretexto de ser barato y diciendo que es que tienen que apoyar a las personas que tienen animales. Eso sí es cierto, pero muchas de estas personas tienen plata, vento, mango, guita, y tienen dinero con qué pagar una consulta médico-veterinaria, un buen servicio, pero se dedicaron a darle regalado absolutamente a todo mundo. Y la verdad, y me disculpan los dueños de mascotas, pero nosotros estudiamos una profesión médica, de la cual tenemos que vivir con dignidad, como ustedes también viven de cada una de sus profesiones, sus artes, sus oficios. ¿Por qué el médico veterinario tiene que ser la cenicienta de las profesiones? ¿Por qué el médico veterinario tiene que ser la cenicienta de la medicina? No estoy de acuerdo. Entonces, mientras muchos colegas se dedican a vociferar, se dedican a tratar mal a los colegas porque suben un video, se dedican a criticar el video, se dedican a decirle que las cosas que está haciendo no son así, como este colega que yo acabo de nombrar, que me decía que no se puede colocar líquidos intraperitoneales, que porque para eso está la vía ósea, que para eso está la vía intramuscular, que para eso está la vía endovenosa, que para eso está la vía subcutánea. O sea que él prefiere en un paciente con una pancreatitis en donde necesitamos colocar líquidos a peritoneo, este colega prefiere colocar en un paciente con pancreatitis unos líquidos fríos por la vena, cuando a nivel peritoneal, cuando cogiendo bien la vía peritoneal, yo no estoy diciendo de hacer las cosas sin conocimiento, pero cuando cogiendo bien la vía peritoneal podemos, a través de unos líquidos a una temperatura en baño de María, podemos entrar a desinflamar mucho más fácil ese páncreas, esa tríada inflamatoria, ese hígado, ese riñón, ese intestino, que están inflamados porque se produce un aumento de la presión y un aumento a nivel del sistema de Dodi o de Oshi. Y entonces si se produce esa inflamación no solamente de 3 sino de 4, porque se inflama también el riñón. Entonces no se puede hacer porque este colega vive mirando a ver quién está criticando y cree tener la verdad revelada, y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Y entonces yo tengo que tumbar el video porque él me dice que tengo que tumbar el video. No, más respeto, colegas. Atreverse a decirme en un paciente que estaba haciendo un ritmo idioventricular, que es un ritmo prácticamente de paro, es un ritmo de paro, a decirme de que lo que yo estaba haciendo no era. Entonces según eso, en un paciente haciendo una arritmia cardíaca, por ejemplo, o sea, un paciente haciendo una arritmia, según eso, el doctor Alberto Montoya, cardiólogo español de Islas Canarias, entonces lo que él nos dice entonces no es así, según este colega, que para mí es un colega argentino. No, colega, más respeto que la lidocaína, y nos decía el doctor Alberto Montoya, y no porque me lo diga él, ¿sí? No, porque yo estaba al lado de Stephen Ettinger también, estaba al lado de muchos cardiólogos, y la lidocaína se utiliza de entre las primeras medidas para controlar la arritmia, y se utiliza la mioverona también, y se utilizan otro tipo de medicamentos para controlar arritmias, ¿sí? O si no, pues entonces desfibrilamos el paciente o hacemos cardioversión eléctrica o cardioversión medicamentosa.
Pero es esa verdad la criticadera, que la verdad que ya estamos cansados de que mientras los colegas se dedican a criticar a otros colegas, el cáncer del animalismo se está comiendo a la profesión, porque ni siquiera las asociaciones médico-veterinarias nos apoyan, nos ayudan en estas cosas ni nada, que porque ellos no son médicos veterinarios, y ahí están trabajando médicos veterinarios, y le tiran la pelota siempre al médico veterinario. Doctor, deje que pase la jornada del fin de semana al lado de una prefectura, una iglesia, un cementerio, porque las han hecho en cementerios, al lado de una acción comunal, porque todo esto tiene fundamentos políticos. Entonces deje que pase todo esto, doctor, y ahí sí usted coloca la demanda. ¿Cómo así? ¿Y por qué siendo ellos entes que nacionales, por qué no apoyan en eso? No son sino el data crédito, los médicos veterinarios, para joderle la vida. ¿Por qué no le dicen también, por qué no viven pendiente de todas estas cosas? Y a usted como colega, si le duele la profesión, pues entonces también denuncie, estas campañas un fin de semana. Pero no viven sino mirando cómo critican a toda hora al colega. Que porque tiene una taquicardia supraventricular el paciente, entonces supuestamente yo lo traté mal cuando le estaba colocando al paciente las drogas indicadas para ello. Y le estaba colocando adenosina, y le estaba colocando lo que el paciente necesitaba. Entonces yo soy el que estoy errado cuando yo saqué el paciente adelante. Colega, la experiencia clínica, ¿en dónde queda? La evidencia, la medicina por evidencia es muy importante, y la medicina de los papers y de todo esto es muy importante, colega, pero la experiencia también vale, ¿sí? Entonces dejemos de criticar a los colegas mientras los animalistas están haciendo de las suyas, están regalando el trabajo y la gente los está buscando, y nosotros estamos en los consultorios sin nada que hacer y nos toca ponernos a grabar este tipo de videos muchas veces. Pero no, la verdad que la verdad que las cosas no son así. Hay que respetar la profesión, y en vez de y cuando vayamos a hacerle un reclamo a un colega, no lo hagamos en esa forma, no le digamos como me dijo este señor, baje el video, atorrante, boludo, una cantidad de cosas. No, respetemos más, la verdad que ya estoy cansado, y en otras palabras más gruesas, estoy mamado, la verdad, de que estén a toda hora atropellándome, ni estén a toda hora criticándome. ¿Por qué no hacen ustedes las cosas? Me critican que porque hablo de una quinta cámara cardíaca que la tenemos en investigación. Me critican que porque junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro estamos haciendo investigación en ácido úrico. Que porque el ácido úrico no es factor de riesgo cardiovascular, y vemos todos los pacientes con riesgo cardiovascular con el ASCO, niveles hiperuricémicos de más de 5 y de 6. Cuando el ácido úrico, los niveles normales van más o menos hasta 0.2. Entonces, si lo critican a uno, porque habla de presión y habla y una cantidad de cosas, porque es un médico veterinario diferente. Me critican porque vivo estudiando, porque estamos en una ciencia médica en donde día a día nadie tiene la verdad revelada, colegas. Lo que usted está pensando hoy, colega, mañana no es una realidad y mañana no es una verdad, porque estamos en una profesión, de las únicas profesiones que hacen ciencia, son las medicinas. Entonces, colega, lo que usted está pensando hoy, lo que le enseñaron a usted ahora o hace 20 o 30 años, muchas de esas cosas ya hay que hacerlas a un lado, porque hay que vivir investigando, ¿sí? Hoy un colega se enoja conmigo porque yo hablo de que la dipirona produce unos efectos hipotensores que no los levanta nadie, de que es droga del siglo pasado, de que no la debemos de utilizar. Yo, colega, con usted me estoy metiendo en sus tratamientos multimodales, porque usted es angiólogo o es anestesiólogo. Doctor, yo a usted le he dicho alguna cosa sobre eso. O sea, yo en algún momento le he dicho, ¿usted por qué usa dipirona o no la usa, doctor? Yo no voy a entrar a pelear con usted porque usted dice que es rojo y yo digo que es verde. Ese es mi pensamiento, ¿sí? Y el hecho de que yo no le mande los papers, doctor, yo no tengo ninguna obligación con usted, para nada. Entonces bájese de esa nube, que es que en esta profesión hay muchos que se creen tener la verdad revelada. En esta profesión hay muchos que creen que son capos, como les dicen por ahí, que son los más erúdicos, que son los magos de la profesión o lo que sea, que son los que mandan en la profesión. No, doctor, bájese de esa nube, que aquí en esta profesión muy pocos. Yo sí le podría hablar de médicos veterinarios que han sido científicos, pero muy pocos de la gente que hay ahora, de la gente que se sube de conferenciantes y se suben a pegar y copiar y se suben a transmitirlo de los libros.
y algunos nos hablan de las experiencias, pero muy pocos han creado algo. O muéstrame un doctor Pedro Antonio Cavadas que haga trasplantes de extremidades, o muéstrame el primero que haya hecho trasplantes de corazón o trasplantes de hígado. Entonces, doctor, somos una carrera hermosísima. Somos una carrera hermosísima y hacemos ciencia y todo eso, y para allá tenemos que llegar allá a donde han llegado esos grandes de la medicina humana y muchos grandes de la medicina veterinaria. Pero no, en esta profesión hay muchos que medio leen un libro y ya se quieren tener la verdad revelada, y con el derecho a atropellar a todos los colegas, a atropellar a cualquiera que hace videos, a atropellar a cualquiera que habla de una droga, a atropellar a... Muchos de ustedes utilizan ranitidina, muchos de ustedes utilizan antihistamínicos H2, muchos de ustedes utilizan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Yo preferiría utilizar de esos tres el pantoprazol, sin embargo no los utilizo. ¿Por qué no los utilizo? Porque para mí eso ya no se debe utilizar, a no ser que el paciente tenga una hemorragia. De resto no utilizarlo, porque los efectos tóxicos y dañinos y citotóxicos de muchas de estas drogas ya los conocemos, porque ya conocemos lo que produce la ranitidina en los pacientes en 2 a 3 meses. A muchos de ustedes les encanta utilizar en pacientes que supuestamente ustedes piensan que tiene convulsiones, y les gusta utilizar fenobarbital y le hacen prueba de funcionamiento hepático a ese paciente. Al último, un paciente que les entró convulsionando, por una hipoglicemia, un cuadro hipoglicémico, un cuadro parasitario, y ustedes creciendo tener la verdad revelada, porque ¿cuál de ustedes hace electroencefalograma, colegas? Y muchos de esos pacientes los medicaron con fenobarbital y terminaron haciendo convulsiones por una encefalopatía hepática. Y yo les digo algo a alguno de ustedes, no, yo sí les pido mesura y les pido educación. Y cuando uno se va a dirigir a un colega para decirle, yo a un colega jamás le diría, doctor, la lidocaína no se utiliza, yo jamás lo diría. Yo le diría, doctor, ¿qué tal le ha ido usted con la lidocaína como tratamiento de arritmias? Yo le diría, doctor, ¿qué tal le ha ido usted con la mievarona como tratamiento de arritmias? ¿Qué tal le ha ido usted con el verapamilo, por ejemplo, para bajar una taquiarritmia ventricular, por ejemplo? ¿Qué tal le ha ido usted? A mí me ha ido mal, porque yo lo que veo es que el verapamilo mata a los perros, el verapamilo mata a los gatos. Sí, ese es un bloqueador de canales de calcio, creo, y si me equivoco, pues me corrigen. Pero si me equivoco, no quiere decir para que se me venga aquí pues todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia, Latinoamérica y Europa a destruirme. No. ¿Cómo? Batería. Y a destruirme. Entonces, sí les pido más mesura y preocupémonos cuando vayamos a hacerle un juzgamiento a un colega, más bien hablemos con él como amigo, decirle, doctor, ¿cuál es el interno suyo? ¿Cuál es el número para yo poderlo llamar? ¿Sí? O para yo escribirle, y hagámosle una sugerencia, pero no en esa forma desbordada, en esa forma tan descangallada de decir, yo soy el que tengo la verdad revelada, quite esos videos, quite eso que publicó. No, aprendan a respetar, colegas, que aquí no hay ningún erudito, ni acá, aquí todos somos comedores y copiadores de libros, esos somos nosotros. O cuál de ustedes que está criticando a los demás ha inventado algo. Nosotros estamos tratando de hacer ciencia, entonces más respeto hacia una persona que lleva cerca 3 lustros o algo más en la medicina, no solamente en la medicina veterinaria, sino en la medicina humana. Y le voy a dar un regalo. Hice cardiología pediátrica a niños durante 5 años. Entonces más respeto hacia los colegas, y no vivo mostrando títulos en las paredes. Las paredes del consultorio mío son para colgar el cuadro de mi mamá, mi papá y mi familia. Solamente coloco un diploma por si me preguntan, pero no vivo mostrando cosas, ni vivo mostrando cursos de 24, 26 horas y creciéndome cardiólogo, urólogo, nefrólogo, endocrinólogo, dermatólogo. No, aprendamos a respetar, y aprendamos a respetar al colega, que mientras estamos pendientes de la caída del colega, los animalistas están montándonos, y hace rato se nos montaron por encima de la profesión y están regalando el trabajo, y son el peor ejemplo
de lo que es la profesión y de lo que es un médico veterinario. Esas campañas de esterilización, esas campañas un fin de semana, son ese peor ejemplo. Y nosotros, doctores, somos los que tenemos que demostrarle a la gente y al mundo y a los dueños de mascotas que ellos están equivocados, que están sometiendo las mascotas a una crónica de una muerte anunciada, y que las mascotas deben de ser llevadas a un consultorio, a una clínica médica veterinaria con personal idóneo y calificado. Y para llegar allá tenemos que andar estudiando, yendo a congresos, a seminarios, mirando libros, para llegar allá y no chismoseando y no mirando cómo atacamos al colega. Decía el juramento hipocrático, decía que mis colegas sean mis hermanos. Para todos ustedes un feliz día, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta luego, chao.